Hola, mi nombre es Roberto Krobu, bienvenido, bienvenida a mi canal. Este canal y sobre todo este grupo de vídeos está preparado para ayudarte a llevar lo mejor posible de una manera equilibrada y saludable este periodo, sobre todo mentalmente, este periodo de aislamiento o cuarentena, dependiendo de las dos fases en las que estás. Debido al coronavirus COVID-19. Hoy te quiero hablar de cómo gestionar mejor la partida de tiempo de ocio en, en, digamos, a lo largo de la semana. ¿Por qué te hablo de lo largo, lo, a lo largo de la semana en lugar de a lo largo del día? Porque, muy sencillo, las actividades de ocio ya representan una pequeña parte, una pequeña parte de todo lo que es el... Digamos el tiempo del día a día. En otro vídeo ya te había explicado que estamos hablando de distintas actividades: las actividades de trabajo, de descanso, dormir, siesta y dormir por la noche, actividades también eh, de gestión de la casa y aseo personal, etcétera, y las actividades de ocio. ¿no? Bueno, de, dentro de estas cuatro partidas, ahora te voy a hablar de cómo gestionar la de ocio. Y te voy a pedir que pienses para este caso en términos semanales, mejor que en términos diarios. ¿Por qué? Primero, porque si tratas de hacer todas las tareas o las distintas actividades que tienes que te gustan de ocio en un día, posiblemente no tengas tiempo y te necesitarás más de ese apartado de tiempo de vida, digamos, dedicado al, al ocio. Segundo, porque si lo hicieras así... Eh, todos los días te parecerían iguales. Y tercero, seguramente tendrás actividades de ocio que requieren un tiempo que superará ese tiempo que tienes a disposición si es que tratas de hacerlas todas de la manera en la que tú quieres hacerla y como te gustaría. Eh, también quiero decirte que integres ahí cuatro tipos de actividades distintas, que no te centres solo en un tipo de actividad. Es decir, me gusta pintar y pinto siempre todos los días, me gusta jugar los videojuegos y juego a los videojuegos todos los días. No, no se trata de eso. Eh, se trata más bien de buscar distintas tipologías de actividades y coger toda la semana. Toda la semana significa del, digamos, del lunes al viernes, sábado y domingo también, porque prácticamente aquí todos los días son iguales. ¿no? Y tratar de poner este cuatro tipos de actividades, estas cuatro actividades, eh, cuatro tipologías en, en, en cada día, dos, una, dependiendo de lo que tú quieras hacer. La tipología de las actividades que es bueno que tengas en cuenta son cuatro. Una son las actividades reflexivas, es decir, leer un libro, por ejemplo, eh, actividades contemplativas, eh, pintar podría entrar aquí, ¿vale? Luego tenemos las actividades de relax. Relax significa bueno básicamente bueno, todo lo que pueda ser algo que te relaje mental o físicamente. Ahí podríamos entrar en el tema por ejemplo de videojuegos, ¿no? O en el tema de pues, hacer sudokus, crucigramas. Eh, incluso aquí podríamos hablar eh, ver películas, ¿por qué no? ¿Mm? Bien. Y luego tenemos actividades físicas, que es la tercera unidad es bueno también que utilices cierto tiempo para hacer actividad física y después tenemos las últimas eh, actividades que son las sociales las sociales además se dividen en dos las sociales en casa si es que estás con la familia y las sociales en eh, fuera de casa no sabes que no puedes salir de casa no te estoy hablando de esas sino te estoy hablando de eh, todas aquellas sociales eh, electrónicas, es decir, aquellas que puedes gestionar a través de las redes sociales, del WhatsApp, del teléfono y de todos los dispositivos que te permitan contacto con personas que están fuera de casa. Bien, eh, es importante que le dediques un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque si no acabarás acaparando todo el tiempo, dedicándole todo el tiempo, mejor dicho, a, aquellas, a aquella actividad que más te guste. Y sin embargo, para mantenerte en equilibrio y mantenerte de manera saludable, yo te aconsejo que pongas un poquito de las cuatro. Yo eh, te digo cuál es mi experiencia. Me encantan las actividades sociales, el social network. Si no, no estaría haciendo esto, desde luego, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que le dedique todo el tiempo a eso y que al final no lea un libro o no haga actividad física. Y bueno, eh, hay que considerar que estamos en, eh, digamos, eh, en casa, en aislamiento. Entonces, eh, claramente, bueno, eh, es difícil poder hacer actividad física, pero precisamente por eso es importante que puedas hacer algo. Algún tipo de movimiento, estiramientos, eh, yoga, ponte un tutorial para iniciar a hacer tai chi, eh, flexiones. Eh, en fin, algún tipo de eh, actividad que te pueda permitir, en todo caso, mover el cuerpo, puesto que ya de por sí, por estar en aislamiento, no lo mueves. Bien, esto ayudará también a tu mente a estar más equilibrada porque tu mente registrará cambio a lo largo de la semana y le permitirá entender que todos los días no son iguales, porque aquí es donde llegamos al riesgo que podemos correr el hecho de que todos los días sean iguales y llegar a un aburrimiento. Y ese aburrimiento al final hacerse que se convierta, eh, digamos, este aislamiento en tedioso, en difícil y al final pues entremos en un bucle, una dinámica de pensamientos negativos, esperando que esto se termine, se termine, se termine día tras día y se puede hacer muy, muy, muy pesada esa espera. Por tanto, yo te aconsejo que te entretengas. Que pongas actividades de ocio, pero por supuesto no te centres solo y exclusivamente en una, sino que trates de rotarlas, estas cuatro tipologías, a lo largo de la semana para que en efecto todos los días no te parezcan iguales. Bien. Espero de haberte ayudado con esta idea. Por supuesto, si te ha gustado el video, dale a like. Me gustaría también saber cómo lo estás haciendo tú, cómo te estás organizando. Si tienes otra metodología, por supuesto que la compartas porque puede ayudar a otras personas que están siguiendo este canal. Si te ha gustado tanto como para compartirlo, crees que esto puede interesar a algún amigo o amiga tuya, por supuesto te recomiendo que lo hagas. Y si no estás suscrito a este canal, entonces dale a la campanita y así te avisaré en el momento en el que se publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poco. Nos vemos entonces en el próximo.